Acabamos de dar las explicaciones de la de la matrícula. Sí. Prescindiendo de la peculiaridad del día, una fecha importante para los socialistas turolenses. Bueno, yo creo que sí, yo creo que es una oportunidad tremenda para que todos los militantes del Partido Socialista puedan elegir a su futuro secretario general, y yo creo que es un elemento importante de apertura, de transparencia, que además con posibilidades, hay tres candidatos, por lo tanto hay tres opciones distintas, y nos permite pues, que en el próximo Congreso sean los militantes los que hayan decidido quién quiere que sea su secretario general para emprender pues, una etapa nueva, una etapa muy ilusionante, que yo espero que además nos dé unos resultados francamente buenos. Así en general se puede decir que es positivo el proceso. Sí, bueno, yo creo que además de positivo, yo creo que era necesario, ¿no? Es decir, la militancia estaba pidiendo mayor participación, se había tomado el acuerdo de que habría unas primarias abiertas para elegir el candidato para presidente del gobierno, pero este avance que también se haga dentro de los militantes para el secretario general, yo creo que es un avance muy importante, y yo creo que además esto va a abre una nueva etapa para todos lo que es los procesos de selección a nivel del Partido Socialista, y yo creo que será un paso muy positivo, que espero que otros partidos tomen buena nota también y lo hagan, pero que para nosotros nos va a venir muy bien, ¿no? Va a venir muy bien en el sentido de decir, oiga, nuestros representantes son aquellos que la militancia quieren en cada momento que sean. ¿Es a tus compañeros ilusionados? Bueno, yo a lo largo de estos últimos días he visto realmente debate, ¿no? Y de planteamiento, y de decir, bueno, qué características tiene uno, qué características tiene otro. Estamos también en un debate si va a haber un partido con una sola cabeza para secretario general y presidente del gobierno, o vamos a ir hacia una bicefalia. Bueno, pues hay debates nuevos, son digamos que aperturas nuevas que para nosotros mismos tenemos que ver cómo evolucionan, y que lo que deseamos es que nos funcione bien, que el partido vuelva otra vez a estar bien engrasado y bien en funcionamiento, porque yo creo que es una necesidad de esta sociedad. Es decir, esta sociedad necesita a un PSOE potente, a un PSOE bien articulado, porque realmente la situación es muy complicada y hay que dar respuesta a los problemas que tenemos en este momento, fundamentalmente de desempleo y de apertura hacia adelante, un paso hacia adelante que los jóvenes necesitan participarla también. Yo creo que también es una buena oportunidad para que la nueva generación se incorpore con fuerza al partido, y este partido que llevamos muchos años y mucha gestión detrás, pues siga adelante con sus compromisos. Muy bien. Es un día importante para los socialistas, también los socialistas de Teruel. Bueno, y es un día importante para todos los socialistas en España, ¿no? Celebramos por primera vez la elección de nuestro secretario general a través de un procedimiento de primarias con voto directo de todos los militantes, ¿no? Y somos la primera fuerza política, además, que somos capaces de hacer esto. Por lo tanto, el día es muy importante, y lo que deseo es que haya una participación masiva dentro de la militancia, y que todo se haga con absoluta normalidad, como así va a ser. Después de esta experiencia, ¿el partido va a salir refortalecido? Bueno, estoy absolutamente convencido. Bueno, yo creo que la sociedad está avanzando mucho, está pidiendo nuevas formas de participación, y a eso es a lo que responde precisamente lo que está haciendo hoy el Partido Socialista, ¿no? Avanzar en formas de participación directa, que lo que hace es mejorar la calidad de nuestra democracia, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esto es bueno para el Partido Socialista, pero es bueno también para todos aquellos ciudadanos progresistas que le han dado la confianza al Partido Socialista y que se la quieren volver a dar sin ninguna duda en los próximos periodos electorales. ¿Esta renovación en cuanto a los modos termina con estas primarias, con este proceso de primarias, o va a haber más cambios a partir de ahora? Bueno, sin duda los va a haber. Ya los tres candidatos que hoy se presentan se han comprometido ya a que va a haber unas primarias para la elección de presidente del gobierno, de candidato a la presidencia del gobierno del Partido Socialista. Esas primarias además se abrirán seguramente a los simpatizantes también, con lo cual seguiremos ahondando en la participación democrática, y se harán para el mes de noviembre, y por lo tanto ese será un segundo paso en este proceso, repito, de participación, de búsqueda de nuevas formas de democracia y de dar la posibilidad a que la gente elija
refleja a sus candidatos de una manera directa. Bueno, y en este caso en Teruel, en la sede electoral de Teruel, ha habido que modificar un poco los horarios y la localización por la celebración de la vaquilla. Bueno, la verdad es que es la anécdota, ¿no? Nosotros junto con, imagino que los compañeros de Pamplona, estamos en plenas fiestas y bueno, lo que podía ser un engorro, ¿no?, para los militantes, yo creo que se convierte en un hecho anecdótico. La gente viene a votar con simpatía, con agrado, y además hacerlo en una fiesta como la vaquilla, pues bueno, nos sirve para que después nos podamos ir todos a continuar la fiesta. ¿Esperan algún efecto en el número de votantes? No, yo no sé la gente que puede venir a votar, pero el clima que nosotros percibimos, por lo menos en nuestra provincia, es un clima muy positivo y por lo tanto yo creo que la participación va a ser importante. Es verdad que precisamente en Teruel Ciudad no sabemos cómo puede afectar precisamente la fiesta, pero yo por lo que estoy viendo, yo creo que la gente está muy interesada en el proceso y que también va a haber un número importante de votos aquí en Teruel. Gracias. Bueno, un poco lo mismo. Día importante para los socialistas turulenses. Bueno, un día importante para todos los turulenses porque hoy es nuestra fiesta mayor, hoy es el día de la merienda, esta noche de los ensogados, y un día histórico para los socialistas y para los demócratas. Como digo, el Partido Socialista ha abierto camino en muchísimos ámbitos, ha transformado, ha producido los grandes cambios y las transformaciones en nuestro país, y nuevamente yo creo que damos ejemplo eligiendo a nuestro líder, a la persona que va a estar en la toma de decisiones, al secretario general federal de todos los socialistas, y que sin duda, bueno, pues ese proceso va a abrir un camino en los procesos posteriores, ¿no? No es lo único, las caras son importantes, los liderazgos son muy importantes para llevar iniciativa, para trasladar los mensajes a los ciudadanos, pero necesitamos fondo. Y yo creo que tenemos un magnífico proyecto político que aprobamos en la conferencia política en noviembre, que todavía no hemos tenido casi oportunidad de explicarlo, y espero que desde luego a partir de hoy, a partir de introducir cambios en las estructuras de nuestro partido, abrirnos a la sociedad, simplemente pues para responder a la realidad del siglo XXI, yo espero que esto sea un aldabonazo, un aire fresco que ilusione a los militantes y que asuman como suyo pues todo el mensaje, el gran mensaje que tenemos que lanzar, bueno, pues para volver a liderar esos cambios tan importantes que necesita nuestra sociedad y que estoy segura vamos a poder producir y vamos a poder protagonizar los socialistas.